Desde el comienzo de las civilizaciones, los hombres se establecieron a orillas de los ríos, fuente de progreso y comunicación. Los egipcios, ejemplo de ello, se ubicaron en el gran río Nilo. En todo el mundo, los pueblos optaron por ubicarse en cerca de los ríos, trayendo consigo el progreso, pero también la contaminación, la deforestación y poniendo en riesgo la biodiversidad. A medida que los asentamientos poblacionales crecían y su número de habitantes, también crecieron los problemas para las fuentes de aguas. En Colombia, los ríos Cauca y Magdalena fueron los principales corredores fluviales por donde el país empezó a comercializar sus productos. Puertos como el de Barranquilla, en Atlántico, el de Puerto Triunfo, en Antioquia, y el de Barranca Bermeja, en Santander. Hoy por hoy, Colombia es uno de los países más ricos en fuentes hídricas del mundo. Sin embargo, en pocos años no podríamos decir lo mismo. La contaminación desmedida, la tala de bosques nativos y la falta de conciencia por parte de los ciudadanos son las causas por las cuales nuestros ríos pasarían a la historia en poco tiempo. Poco a poco el hombre se ha convertido en motivo y causa de muerte de algunos ríos, y que hoy es imposible recuperarlos. Hablábamos hace un rato, Diana y yo, que de aquí hacia abajo es donde se nota el problema que hay desde el río Medellín. Y decíamos nosotros, quizás que cerraran las vías de agua de las empresas y tuvieran otro cauce, de pronto de manera natural el río se recuperaría a sí mismo. Pero más que todo es problema de conciencia de la ciudadanía. En Antioquia existen varios bosques de niebla. Estos permiten el nacimiento de numerosas quebradas y arroyos para alimentar luego a importantes ríos. El Valle de Aburrá, gracias a sus montañas, es una excelente fuente hidrográfica que permite tener grandes nacimientos de agua, lo que conlleva que se pueden establecer poblaciones. De ahí que la ciudad de Medellín se inició y creció al lado de la quebrada Santa Elena, lo cual fue el punto de partida para el crecimiento poblacional y por consiguiente el aumento de las basuras, los desechos industriales y aguas residuales, que en la mayoría de los casos son arrojados al río sin ningún control. El Alto de San Miguel, en el municipio de Caldas, es el lugar donde nace nuestro río. Es un área de reserva ecológica y ecosistema que cuenta con 1.850 hectáreas, ubicado en el municipio de Caldas, al sur del Valle de Aburrá. El río nace a 3.100 metros de altura sobre el nivel del mar y cuenta con una extensión de 100 kilómetros hasta la desembocadura en el Río Grande, donde empieza a llamarse Río Porce. Recibe desde su nacimiento las aguas de 196 afluentes a lo largo de todo su recorrido. De ellos, 57 se encuentran en el municipio de Medellín, 74 en Barbosa, 8 en el municipio de Caldas y las 57 restantes en los municipios de Girardota, Copacabana, Bello y Don Matías. Bueno, Medellín tiene 56 cuencas hidrográficas, tiene 4.800 quebradas y aproximadamente 1.800 kilómetros de quebradas. Eso es casi que si pusiéramos todas las quebradas una tras otra, irnos desde Pasto hasta Barranquilla. Es casi atravesar todo el país. Poco a poco el hombre se ha convertido en motivo y causa de muerte de algunos ríos, y que hoy es imposible recuperarlos. Tenemos varias estrategias. Una primera estrategia que tenemos en las quebradas de Medellín, que son afluentes del río Medellín, es la protección de sus nacimientos. Compramos predios en los nacimientos de las quebradas y los reforestamos para que mantengan su trabajo de proteger la cuenca, sobre todo aquellas quebradas que tienen suministro de acueductos rurales especialmente. El río Medellín se une al río Grande en el corregimiento de Porce, desemboca en el río Nechí, el cual a su vez desemboca en el río Cauca, cuyas aguas finalmente se vierten en el río Magdalena. Me llamo Luis Enrique Henao Henao, esa es la única forma de que yo vivo, es del bareque, de la piedra, de todo, del material que saca en el río, como para uno mantenerse, pues, a uno le conseguir la comida y todo, ¿no? Eso es lo único que yo hago en el río, barequear y sacar piedra para vender. A pesar de la belleza que muestran los primeros 6 kilómetros de recorrido hasta la vereda La Clara,
contrasta luego con lo feo y turbio en los kilómetros siguientes. Aquí la contaminación hace su aparición. Los municipios del área metropolitana son los que aportan la mayor parte de contaminación en toda su extensión, vertiéndole toda clase de desechos sólidos, aguas negras y residuos industriales. Empresas Públicas de Medellín se encarga de las labores de tratamiento de aguas y descontaminación del río Medellín, especialmente con la planta de tratamiento de aguas San Fernando. La planta de tratamiento de aguas San Fernando, también es conocida como planta Darío Londoño Villa, se encuentra ubicada en el municipio de Itagüí, cerca de la central mayorista de Antioquia. Su función es recibir las aguas residuales industriales, comerciales y residenciales de los municipios de Envigado, Sabaneta, La Estrella, Itagüí, parte del sur de Medellín y en un futuro de Caldas. Según Fabio Humberto Rivera Rivera, concejal de Medellín, se tiró para atrás un plan de más de 8 mil millones de pesos para el cuidado y el mantenimiento del río en este año. Yo creo que el río Medellín no ha estado bien cuidado, es probable, inclusive tiró para atrás unos contratos de más de 8 mil millones de pesos que se tenían para recuperarlo, pero después de eso no se aplicó ningún plan B. Yo acepté inclusive que los tirara para atrás, pero creí que él tenía un plan B y ese plan B fue que no funcionó. Pese a la contaminación, algunos pobladores del barrio El Porvenir en el municipio de Barbosa no temen a él y aseguran que el río es la única fuente para su sustento. Bueno, del río Medellín nos beneficiamos muchas familias, de ahí extraen piedra, la minería, el bareque, mi esposo, muchos vecinos pues extraen de ahí el oro. Buenas tardes, me llamo Freddy Alexander Posada, pues como pueden ver esto es una draga, sirve para dos cosas, para sacar piedra y minería pues como el oro. Reciclable, separamos el cartón, todo lo, sí, en todo su lugar, lo que es todo pues de reciclaje, papel, cartón, todo separado, y lo que es pues como residuos de comida, sí, pues eso lo echamos a los animalitos de acá, por fuera, de las vacas, y no le tiramos contaminación al río ni basuras. En la vereda La Clara, la Secretaría del Medio Ambiente de Medellín, en unión con la Junta de Acción Comunal de la vereda La Clara del municipio de Caldas, adelantan un programa de protección por medio de guardabosques, quienes están al cuidado de las aguas, de las especies y la reserva de bosque nativo donde nace el río. Conservar el bosque nativo, la fauna, todo lo que se encuentra aquí. Lo poco que da aquí en el Alto San Miguel, lo mucho, lo trabajamos para conservarlo, para que los turistas o las personas que vienen acá al Alto San Miguel no lo deterioren cada día más, sino que más antes nos ayuden a conservar lo poco que hay acá. Pues sí, nosotros estamos disfrutando esto acá muy bien, se ve muy bueno. Nos gusta que estén ustedes también para acá dirigiendo todo esto porque el aseo es muy bonito.
y más todo se ve muy bien, la conservación del aseo del río, ¿para qué? Muy bien, todo. No como primero que uno subía por aquí, veía todos esos basureros, porque sí, sí había mucha basura por acá cuando uno subía primero, sí. Y sí, también contra lo que ustedes dicen de los carros, que uno subía por aquí, veía la gente lavando los carros, muy maluco eso sí, porque están contaminando el agüita con aceite de todos los carros, muy mal hecho. Nuestro río necesita un tratamiento urgente, el cual que nos permita nuevamente mirarlo con agrado y con sentido de pertenencia. De este modo, entregarle a las futuras generaciones una fuente de riquezas y no una cloaca en la cual se reflejan las huellas del daño que hemos causado.